Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este canal de redes. Hoy daremos inicio al curso de EIGRP para poder culminar el curso de enrutamiento IPv4 que empezamos varios meses atrás. Primero quiero comentarles que en las redes de hoy en día son dos los protocolos de enrutamiento que dominan: OSPF y EIGRP, básicamente porque ambos convergen muy rápidamente y porque además eligen las mejores rutas tomando en consideración aspectos más importantes que simplemente el número de saltos. En el caso de EIGRP, podemos mencionar dos características que lo hacen bastante atractivo. Primero, EIGRP utiliza una métrica robusta basada en el ancho de banda del enlace y el retraso del mismo. EIGRP converge rápidamente. Esto significa que, cuando surge un cambio en la red, EIGRP rápidamente encuentra una nueva mejor ruta de reemplazo. Hagamos una comparación entre EIGRP y RIP. A ambos lados tenemos la misma topología. Del lado izquierdo estamos corriendo RIP y del lado derecho EIGRP. Fijémonos bien en el ancho de banda de cada enlace. Ahora, imaginemos que una computadora conectada al router C quiere enviar datos a la subred 10.0.0.0. En el caso de RIP, elegirá el camino más corto, es decir, la ruta entre C y A. Y esto simplemente es porque RIP basa su métrica en el número de saltos, es decir, el número de routers que debe atravesar un paquete para llegar a su destino. Por otro lado, EIGRP hará uso de la ruta más larga, es decir, la ruta CBA, porque esta ruta presenta más ancho de banda. Siempre hay que analizar pros y contras a la hora de elegir un protocolo sobre otro. EIGRP presentaba una desventaja bastante importante, y es que hasta 2013 era un protocolo propietario de Cisco, por lo tanto, solo podía ser implementado en equipos de la misma marca. Afortunadamente, en 2013 EIGRP dejó de ser un protocolo propietario, lo que significa que otras marcas pueden implementar EIGRP en sus equipos de comunicaciones. Bien, ya dijimos que actualmente son OSPF y EIGRP quienes dominan el enrutamiento. En el caso de OSPF, es un protocolo de estado de enlace, mientras que EIGRP no es ni de estado de enlace y tampoco se puede definir como un protocolo de vector distancia, aunque se acerca más a esto último. Un protocolo de vector distancia aprende dos piezas fundamentales de información sobre una posible ruta hacia una red de destino: la distancia, que no es más que la métrica, y el vector, o la dirección hacia donde se dirigirá inicialmente el paquete, que no es otra cosa que el siguiente router en la ruta. RIP es, en esencia, un protocolo de vector distancia. Así que, para que RIP instale una ruta en la tabla de routing, solo necesita conocer estas dos piezas de información. En escenarios donde un router tiene varios caminos hacia la misma red de destino, RIP elegirá la ruta con el menor número de enrutadores a atravesar, o en otras palabras, con el menor número de saltos. Veamos una topología de ejemplo. En este caso, el router 1 tiene tres caminos posibles para llegar a la subred X. La ruta a través del router 2 tiene 4 saltos. La ruta a través del router 5 presenta 3 saltos, en tanto la ruta a través del router 7 presenta solamente 2 saltos. Un protocolo netamente de vector distancia como lo es RIP, elegirá el camino a través del router 7, sin importar si el ancho de banda de esta ruta es inferior. A un protocolo de vector distancia solo le interesan las rutas con el menor número de saltos y nada más. Y antes de que termine enredándolos, cuando hablo de distancia de una ruta, no me refiero a una medida longitudinal, es decir, una medida en metros o kilómetros. Recuerden, en este ámbito, distancia se refiere simplemente a la métrica.
Si pasamos esa misma topología a ver gráficamente los dos términos de distancia y vector, desde la perspectiva del router 1, vamos a ver las tres rutas hacia la subred X, ruta hacia router 2, 4 saltos, ruta hacia router 5, 3 saltos y ruta hacia router 7, 2 saltos. Como ven, aquí están los dos términos. El término distancia serían, en este caso, el número de saltos de cada ruta. Y el término vector sería aquel router a quien se le enviarían los paquetes para que luego éste los redirija a su destino final. Mensajes completos de actualización y horizonte dividido. Según lo que vimos en el curso de OSPF, los enrutadores deben compartir información entre sí. Primero, para formar relaciones de vecinos o establecer adyacencias. Segundo, para compartirse información de rutas. Y tercero, para mantener vivo el enlace y alertarse cuando una ruta deja de ser alcanzable. En otras palabras, cuando el enlace a una red se caiga. En el caso de OSPF, comparte información de rutas mediante mensajes llamados LSUs y mantiene comunicación constante con sus vecinos mediante mensajes de Hello, los cuales son enviados periódicamente cada cierto tiempo. Del mismo modo pasa con EIGRP y RIP, es decir, estos protocolos también comparten información de rutas y también periódicamente envían ciertos mensajes para mantener el enlace vivo. Pues los mensajes de información de rutas son llamados mensajes de actualización, tanto para RIP como para EIGRP. Y recordemos que en estos mensajes se comparten toda la información de las rutas conocidas. En otras palabras, mientras más rutas conozca un router, más pesado será el mensaje. Por otro lado, al igual que OSPF, EIGRP envía otro tipo de mensaje para mantener vivo el enlace. Pues EIGRP también llama a este tipo de mensajes, mensajes Hello. En el caso de los protocolos netamente de vector distancia, como RIP, no usan un mensaje separado para mantener vivo el enlace, sino que envían el mismo mensaje de actualización, tanto para anunciar rutas a sus vecinos como para mantener vivo el enlace. Esto significa que RIP periódicamente estará enviando mensajes de actualización cada cierto tiempo, que en este caso sucede cada 30 segundos. Pasemos a ver un ejemplo. En esta topología tenemos dos enrutadores conectados mutuamente por medio de un enlace WAN. El router de la izquierda tiene conectado una subred LAN, mientras que el router de la derecha tiene conectado dos subredes LAN. Inicialmente, los enrutadores compartirán mensajes de actualización para conocer las redes que cada uno puede alcanzar. Vean qué interesante. El router 1 tiene dos subredes conectadas, una subred LAN y una subred WAN. Pero en su mensaje de actualización, solo da a conocer al router 2 una de ellas, la subred LAN. Así que envía este mensaje de actualización al router 2. Pero no solo indica la subred LAN, también indica la métrica de esta red. Y como podemos ver, router 1 le hace saber al router 2 que para que éste pueda alcanzar la subred 172.30.11.0, solo tiene que atravesar un router. ¿A cuál router? Pues al router 1. Por su parte, el router 2 tiene conectadas dos subredes LAN y una subred WAN. Pero en su mensaje de actualización, solo da a conocer al router 1 dos de sus subredes, las dos LAN. Igualmente, en su mensaje de actualización, da a conocer sus dos subredes con la métrica de cada una de ellas, que en este caso también es de 1. Y con esto, el router 2 le dice al router 1 que para que pueda alcanzar a ambas subredes, solamente tiene que pasar por encima de él. Luego, como este ejemplo se trata de RIP, cada 30 segundos ambos enrutadores estarán enviando el mismo mensaje que enviaron inicialmente. Pero ahora no es para dar a conocer sus redes, sino para hacerle saber a su vecino que aún están activos. En otras palabras, para mantener vivo el enlace. Si el router 2 tuviera conocimiento de 1000 subredes,
Entonces, cada 30 segundos estaría enviando mensajes de actualización a su vecino, el router 1, para mantener vivo el enlace. Y estos mensajes también contendrían información de las 1000 subredes que conoce el router 2. Entonces, aunque nada cambie en la red en todo un año, por ejemplo, RIP cada 30 segundos estará enviando el mismo mensaje de actualización con información de todas las subredes conocidas. Y por eso, a estos mensajes se les llama mensajes completos de actualización. Ahora, retomando un asunto importante, ¿por qué tanto el router 1 como el 2 no enviaron información de la subred 1? Pues esto pasa por una característica importantísima de los protocolos de vector distancia, característica llamada horizonte dividido. Horizonte dividido. Atentos. Para que entendamos esta característica de los protocolos de vector distancia, vamos a continuar con la topología del tema anterior. Primero quiero que prestemos atención a la tabla de enrutamiento de ambos routers. Al trabajar con esta topología, ya sea en un simulador de red o en la vida real, y accedemos a la tabla de routing de ambos enrutadores, vamos a obtener este resultado. Así que analicémoslo. Primero veamos la tabla del router 1. Se nos muestran 4 rutas, 2 rutas aprendidas por medio de RIP y las otras 2 son rutas conectadas directamente al router 1. Ya les hice un video mostrándoles cómo interpretar correctamente una tabla de enrutamiento, pero vamos de vuelta a ello. La primera columna nos muestra el origen de la ruta, en otras palabras, esta columna nos dice si esta ruta fue aprendida por algún protocolo de routing o es una ruta que está directamente conectada a una de las interfaces del router. La segunda columna nos muestra la subred accesible por medio de esa ruta. La tercera columna nos muestra la interfaz por donde el router tiene que enviar los paquetes para poder alcanzar alguna dirección IP dentro del rango definido en la subred de la ruta. Luego, la cuarta columna nos muestra el siguiente salto, el cual es la dirección IP del siguiente router en la ruta. Como podemos ver, en esta tabla solamente las 2 primeras rutas nos muestran un siguiente salto. Y esto sucede porque solamente estas 2 primeras rutas fueron descubiertas gracias a un agente externo, es decir, a otro router por medio de un protocolo de ruteo. Si ven, las otras 2 rutas conectadas no muestran un siguiente salto, porque son rutas directamente conectadas al router 1, por lo tanto, router 1 las aprendió por sí mismo. Y la última columna, ya saben, se trata de la métrica de cada ruta. Les expliqué todo esto porque quiero que se fijen bien en las 3 primeras rutas, 2 de ellas aprendidas por RIP y la otra es una ruta conectada, pero vean bien la interfaz de salida de las 3 rutas. Todas ellas comparten la misma interfaz de salida. ¿Por qué las 2 primeras rutas tienen como interfaz de salida la serial 00? Pues porque el router 1 recibió información de estas 2 rutas en esa interfaz. Por lo tanto, asume que para poder enviar paquetes dirigidos a cualquiera de esas 2 subredes, tiene que utilizar la misma interfaz por donde recibió información de ambas subredes. Ahora fijémonos bien, en su tabla de routing, el router 1 conoce 4 rutas, pero en su mensaje de actualización solo envía una de las 4 rutas, para ser específico, la ruta 172.30.11.0, la cual está ligada a la interfaz Gigabit 00. ¿Por qué router 1 no envía información de las demás rutas al router 2? Esto sucede por la característica de los protocolos de vector distancia llamada horizonte dividido. Esta característica le dice al protocolo de ruteo que no publique algunas rutas por medio de algunas interfaces en sus mensajes de actualización. ¿Pero cuáles rutas no deben ser publicadas debido a horizonte dividido? Pues todas aquellas rutas que especifiquen la misma interfaz como interfaz de salida. Si nos fijamos en la tabla del router 1,
Tres rutas especifican la misma interfaz serial como interfaz de salida. Por esto, estas tres rutas no son enviadas en los mensajes de actualización enviados por RIP. Igualmente sucede con el router 2. Si vemos, la tabla del router 2 también muestra cuatro rutas, pero solo envía en su mensaje de actualización dos de ellas. Las otras dos no las comparte porque horizonte dividido no se lo permite. Y para intentar aportar un poco más a la aclaración, horizonte dividido prohíbe publicar ciertas rutas por alguna interfaz. Y para dejar claro el tema, les mostraré otra topología donde se aclare más este asunto. En esta topología tenemos tres enrutadores, los cuales están corriendo RIP como protocolo de ruteo. El router 1 tiene dos redes conectadas, sin embargo, en su mensaje de actualización solo compartirá la red 10.10.10.0, simplemente porque la red 172.16.0.0 está conectada a la misma interfaz de salida por donde serán compartidas las redes al router vecino. Por su parte, el router 2 tiene conectadas dos redes, así que este compartirá la red 172.16.100.0 al router 1, mientras que la red 172.16.0.0 se la compartirá al router 3. En tanto, el router 3 tiene dos redes conectadas, pero como los mensajes de actualización serán enviados al router 2 por medio de la interfaz que conecta a la red 172.16.100.0, entonces por esa interfaz solamente compartirá la red 192.168.10.0. En definitiva, si un router aprendió una ruta por medio de una interfaz, no anunciará esa misma ruta por medio de esa misma interfaz, y esta característica es a lo que llamamos horizonte dividido. Envenenamiento de ruta. Atentos. Hasta ahora hemos aprendido que un protocolo de vector distancia periódicamente envía mensajes completos de actualización, esto con el fin de mantener el enlace activo. Gracias a estos mensajes, los enrutadores se dan cuenta cuando un router vecino deja de estar activo, y esto sucede cuando no recibe respuesta alguna de su parte. Ya hemos visto que en estos mensajes se incluye información de todas las posibles rutas que un router conoce. Así que, si después de cierto tiempo un router deja de recibir mensajes completos de actualización por parte de su vecino, entonces dicho vecino será tratado como inactivo y el primer router anunciará a los demás routers de este suceso. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, no es un router que deja de estar activo, sino más bien una de las rutas que ese router conoce deja de estar activa? Pues dicho router debe anunciar de la forma que sea posible y lo más pronto posible de este fallo, y todo con el fin de evitar bucles de enrutamiento. Atención con este término. Una característica que ayuda a que todos los enrutadores se enteren cuando una ruta falla es conocida como envenenamiento de ruta. El envenenamiento de ruta es la acción que toman los enrutadores de anunciar rutas fallidas, pero con un valor de métrica especial llamada infinita. Veamos esto a través de un ejemplo. Supongamos que la subred LAN conectada al router 2 falla. Lo primero que hace el router 2 es eliminar esta subred de su tabla de enrutamiento e inmediatamente enviar un mensaje de actualización a su vecino, el router 1. En dicho mensaje de actualización no se elimina la ruta a la red fallida. En vez de esto, se mantiene la ruta en dicho mensaje, pero ahora con una métrica de 16. Cuando el router 1 recibe este mensaje, considerará la ruta con métrica 16 como una ruta fallida y puede tomar una de dos posibles acciones: la elimina de su tabla de enrutamiento o la mantiene por unos minutos allí, pero la marca como fallida con una métrica de 16. Entonces, esta característica de anunciar rutas fallidas con una métrica infinita se le conoce como envenenamiento de ruta, y les mencioné que esto evita bucles de routing.
y como me gusta ser claro en todo, les explicaré qué es un bucle de routing. Sin la ayuda del envenenamiento de ruta, el router 2 solamente eliminaría la ruta caída de su propia tabla de enrutamiento y enviaría en sus mensajes de actualización solo información de la ruta 172.30.21.0 al router 1. Sin embargo, como el router 1 ya tenía información de la ruta caída y en este mensaje recibido ya no aparece la ruta 172.30.22.0, entonces lo que haría el router 1 sería enviar ahora en su mensaje de actualización al router 2 no solo la ruta 172.30.11.0, sino también la ruta 172.30.22.0, y al llegar este mensaje al router 2, este instalará en su tabla de routing una ruta hacia 172.30.22.0, pero ahora no como una ruta conectada directamente, sino como una ruta aprendida por RIP, cuya interfaz de salida sería la interfaz serial 010. Y el problema radica en que, cuando un usuario envíe un paquete a la red 172.30.22.0, el router 1 reenviaría dicho paquete hacia el router 2, pero el router 2, como ahora tiene en su tabla de routing la ruta 172.30.22.0 con interfaz de salida serial 010, entonces cogerá dicho paquete y lo reenviará por esa interfaz y regresaría al router 1, quien luego repetiría este proceso. Y así, dicho paquete viajaría en ese círculo por mucho tiempo. A esto se refiere un bucle de routing. Afortunadamente, tanto horizonte dividido como envenenamiento de ruta son dos características de vector distancia que trabajan para garantizar redes libres de bucles de routing. Hoy vamos a empezar a hablar propiamente del protocolo EIGRP. Primero quiero mencionarles que a este protocolo no se le considera netamente de vector distancia, porque sus funciones y características son mucho más avanzadas que RIP, por ejemplo. Muchos libros llaman a EIGRP como un protocolo de vector distancia avanzado. Otros lo llaman protocolo de enrutamiento híbrido balanceado. De mi parte, no tengo ningún ánimo de poner una etiqueta a este protocolo, así que pasaremos a ver características de EIGRP y luego podremos identificar diferencias y semejanzas entre EIGRP y RIP, que es netamente de vector distancia. EIGRP envía mensajes de actualización parciales, según sea necesario. Contrario a RIP, EIGRP solo envía mensajes completos de actualización cuando tiene que dar a conocer de sus rutas a sus routers vecinos. Sin embargo, este protocolo no enviará periódicamente estos mismos mensajes de actualización a sus vecinos, como sí lo hace RIP. La gran diferencia radica en que EIGRP solamente enviará mensajes de actualización a sus vecinos cuando una ruta falle, o cuando una nueva ruta sea agregada al router. Pero cuando cualquiera de estos dos eventos suceden, EIGRP solo anunciará a sus vecinos la nueva ruta agregada o la nueva ruta caída. Si recuerdan, RIP envía mensajes completos de actualización, los cuales contienen todas las rutas aunque solo sea una la afectada. Y como EIGRP solo anuncia información de la ruta afectada, por eso a estos mensajes se les llama mensajes parciales de actualización. La otra diferencia es que estos mensajes surgen solamente cuando es necesario. En otras palabras, cuando una ruta se cae o cuando una nueva ruta es agregada. Por lo tanto, si en todo un año no hay cambios en la red, EIGRP no volverá a enviar un mensaje de actualización más que aquel que envió al principio para dar a conocer sus redes a sus vecinos EIGRP.
Como podrán imaginar, EIGRP entonces no puede confiar en mensajes de actualización para verificar el estado de sus vecinos, porque si nada cambia en mucho tiempo en la red, pues no se compartirá ningún mensaje. Así que EIGRP debe confiar en otro tipo de mensajes para monitorear el estado de sus vecinos. Y estos mensajes, al igual que OSPF, son los famosos mensajes Hello. Mensajes Hello de EIGRP. EIGRP define que, para monitorear el estado de vecinos, cada router debe enviar periódicamente mensajes Hello en cada interfaz, y gracias a esto, enterarse cuando un router deja de estar activo. Normalmente, los vecinos EIGRP utilizan el mismo intervalo para enviar mensajes Hello. Este tiempo por defecto es de 5 segundos y es conocido como Hello Interval. Pero el router también debe contar con un tiempo límite para darse cuenta si un router falla. Este tiempo límite por defecto es de 3 veces mayor al Hello Interval y se le conoce como Hold Interval. Los enrutadores por defecto utilizan un Hello Interval de 5 segundos y un Hold Interval de 15 segundos. Esto significa que un router cada 5 segundos debe enviar un mensaje Hello a su vecino y también este espera recibir un mensaje Hello por parte de su vecino. Pero, ¿qué sucede si pasados 5 segundos un router no recibe Hello de su vecino? Pues todavía no pasa nada. Dicho vecino aún no se considerará muerto o inactivo. El problema sería si ya han pasado 15 segundos y no se ha recibido ningún mensaje Hello de un vecino. En este caso, dicho vecino será considerado inactivo y las redes que dicho vecino había anunciado serán eliminadas de la tabla de enrutamiento de los vecinos afectados. E inmediatamente, los enrutadores deberán buscar rutas alternas a las redes de destino que se perdieron por la caída del primer router. EIGRP es bastante flexible en cuanto al Hello y Hold Interval, pues para que dos routers puedan formar relaciones de vecinos, no tienen como requisito configurar los mismos intervalos. Por ejemplo, el router 1 y router 2 perfectamente pueden formar relación de vecinos aunque el primero tenga configurado un Hello Interval de 5 y un Hold Interval de 15. Y que, por su parte, el router 2 tenga estos valores en 20 y 60 respectivamente. Aunque ambos enrutadores difieren en sus valores configurados, esto no les impide formar relación de vecinos. Sin embargo, existe un problema con esto, y por eso hay que tener mucho cuidado. El problema es el siguiente. En este ejemplo, router 1 enviará hellos cada 5 segundos, mientras que router 2 los enviará cada 20 segundos. Pero el router 1 tiene configurado un hold interval de 15 segundos. Por lo tanto, si en 15 segundos no recibe un hello de parte de router 2, entonces router 1 considerará inactivo a su vecino. Y aquellas rutas que router 2 había compartido a router 1 serán eliminadas de la tabla de este. Pero al llegar los 20 segundos, router 2 le envía un hello al router 1 y ahí vuelve a formar relación de vecino con este. Y pasado los 15 segundos, router 1 volverá a considerarlo muerto. Así que, por problemas como este, es recomendable configurar en toda la red EIGRP los mismos valores para todos los enrutadores. No importa el valor que asignemos tanto para el Hello como para el Hold Interval, pero lo recomendable es que estos valores sean los mismos para cada uno de los enrutadores. ¿Cómo trabaja este protocolo? EIGRP trabaja bajo un modelo de tres pasos, bastante parecido, por cierto, a OSPF. Cada uno de estos pasos conducen a una tabla individual: la tabla de vecinos, la tabla de topología y la tabla de enrutamiento. Estos pasos son necesarios para que al final cada enrutador liste en su tabla de routing las mejores rutas, es decir, las rutas con las mejores métricas. Vamos a enumerar cada uno de estos pasos.
y luego nos adentraremos individualmente en cada uno de ellos. Primer paso, descubrimiento de vecinos. Una vez que un router es agregado a la red y además es configurado con EIGRP como protocolo de ruteo, enviará mensajes de hello por sus interfaces para descubrir vecinos EIGRP y además realizará algunos chequeos de parámetros para determinar cuáles routers pueden convertirse en vecinos. Todos aquellos routers que pasen el chequeo de parámetros se convertirán en vecinos EIGRP y serán agregados a la tabla de vecinos del router. Segundo paso, intercambio de topología. Una vez que el primer paso es completado y que el router ha agregado vecinos a su tabla de vecinos, estos harán un intercambio de la topología completa. En otras palabras, cada enrutador compartirá a su vecino EIGRP todas las rutas que conoce y que además pueda compartir. Porque recordemos que por motivos de horizonte dividido, algunas rutas no son compartidas. Este intercambio es del que hablamos en un video pasado, cuando hablamos de mensajes completos de actualización. Luego, cada router agregará la información recibida en este paso a su tabla de topología. Tercer paso, eligiendo rutas. Una vez que un router ha agregado toda la información a su tabla de topología, solo le resta analizar dicha tabla y elegir de entre todas las rutas aprendidas aquellas con la métrica más baja, en otras palabras, la mejor métrica. Y finalmente, EIGRP agregará las rutas con la mejor métrica en la tabla de enrutamiento. Como podrán ver, estos pasos que sigue EIGRP son bastante similares a los que sigue OSPF para descubrir vecinos, agregar información de rutas y luego elegir las mejores rutas. Sin embargo, en los detalles existen grandes diferencias. Descubrimiento de vecinos. Atentos. Para los nuevos en este canal, un vecino EIGRP es un router que ha sido configurado con EIGRP y que además está conectado a la misma subred que otros routers corriendo el mismo protocolo de ruteo. Si hablamos propiamente de enrutamiento, la naturaleza de un router es que apenas sea conectado a una red, empezar a buscar vecinos con los cuales pueda compartir información de topología. Quizá en una misma subred existan muchos enrutadores, los cuales pueden estar corriendo distintos protocolos de ruteo, pero un router EIGRP solo considerará como vecino potencial a aquellos enrutadores que hablen su mismo idioma. En otras palabras, vecinos que estén corriendo el mismo protocolo de ruteo. Para descubrir estos vecinos potenciales, el router emitirá hellos por todas sus interfaces activas y esperará recibir también hellos por esas mismas interfaces. Cuando el router recibe hello en cualquiera de sus interfaces, tendrá que realizar una comprobación de ciertos parámetros para poder considerar a un potencial vecino un verdadero vecino. Entonces, aclarando este punto, vecinos potenciales pueden haber muchos, porque un router considera vecino potencial a todo aquel que le haya enviado un hello en su mismo idioma. Sin embargo, vecinos EIGRP solo serán aquellos que cumplan determinados parámetros. Y antes de mencionarles estos parámetros, creo que es bueno que sepamos lo siguiente. Los protocolos de ruteo utilizan direcciones IP multicast para comunicarse con sus respectivos vecinos. En el caso de EIGRP, utiliza la dirección multicast 224.0.0.10 para enviar los mensajes hello. Bien, pasemos a ver los parámetros en los que deben coincidir dos enrutadores para considerarse vecinos EIGRP. Primero que nada, un router debe pasar el proceso de autenticación en el caso que la autenticación esté siendo utilizada. Segundo, un router debe utilizar el mismo número de sistema autónomo. Esto es un parámetro de configuración. Tercero, la dirección IP de origen del mensaje hello recibido debe estar en la misma subred que la dirección IP de la interfaz por donde dicho mensaje ingresó. Por último, EIGRP utiliza algunos valores llamados valores K.
Estos valores también deben coincidir en el router que recibe el hello y el router que envió dicho saludo. Como recomendación de Cisco, estos valores K no deben ser cambiados. En definitiva, para que dos enrutadores se conviertan en vecinos, deben estar utilizando el mismo tipo de autenticación y la misma clave de autenticación. Esto en el caso que la autenticación se esté utilizando. Segundo, ambos routers deben tener configurado el mismo número de sistema autónomo. Y por último, ambos enrutadores deben estar en la misma subred. Para aquellos que vieron mi curso de OSPF, sabrán que con este protocolo los enrutadores, antes de pasar a intercambiar información de rutas, pasan por varios estados: el estado init, el estado two-way, el estado full, etc. Y hasta que alcanzan el estado full, los enrutadores empezarán a intercambiar información de topología. EIGRP, por su parte, es mucho más rápido, pues una vez que dos enrutadores pasan sin problemas el proceso de verificación de parámetros, son agregados a la tabla de vecinos e inmediatamente pueden empezar a compartir información de topología utilizando los ya mencionados mensajes de actualización. La segunda fase de EIGRP, conocida como intercambio de información de topología. Como bien les había explicado en videos anteriores, EIGRP comparte información de rutas en mensajes llamados mensajes de actualización. Estos mensajes pueden ser completos o parciales. ¿Cuándo un router enviará mensajes completos de actualización? Lo hará una sola vez, y será inmediatamente después de que dos enrutadores alcancen el estado de vecinos. En otras palabras, solamente se enviarán mensajes completos de actualización cuando apenas se esté compartiendo información de rutas por primera vez. Y una vez que un router haya compartido información de sus rutas conocidas, no volverá a enviar un mensaje completo de actualización. No obstante, el router sí enviará mensajes parciales de actualización cuando surja la necesidad de hacerlo. Por lo tanto, cuando el enlace a una red se caiga, o cuando una nueva red sea agregada al router de algún modo, en estos casos, el router necesitará dar a conocer de estos eventos a sus vecinos, y es entonces cuando el router envía mensajes parciales de actualización. Sobre el envío de estos mensajes de actualización, podemos mencionar datos importantes como los siguientes. Como les expliqué en el video anterior, los mensajes hello utilizados por un router para comunicarse con vecinos EIGRP siempre harán uso de la dirección multicast 224.0.0.10 como dirección IP de destino del paquete. Sin embargo, tratándose de mensajes de actualización utilizados para compartir información de topología, un router puede actuar de la siguiente manera. Si el router necesita enviar un mensaje de actualización a más de un router en una misma subred, entonces lo hará utilizando como dirección IP de destino la dirección multicast 224.0.0.10. Por otro lado, cuando el router solamente necesite compartir mensajes de actualización a un único router, entonces como dirección de destino hará uso de aquella dirección con la que esté configurada la interfaz del router vecino. En otras palabras, hará uso de una dirección de destino del tipo unicast. Otro dato importante sobre el envío de estos paquetes es el siguiente. EIGRP no utiliza el protocolo UDP o TCP como protocolo de transporte para enviar mensajes de actualización. En lugar de estos protocolos, EIGRP utiliza un protocolo llamado RTP, en español, Protocolo de Transporte Confiable. Este protocolo de transporte posee un mecanismo capaz de reenviar todo mensaje EIGRP que no haya sido recibido por un router vecino. Al hacer uso de este protocolo, EIGRP puede de mejor manera evitar bucles de routing, simplemente porque un router puede saber a ciencia cierta que el router vecino ha recibido cualquier mensaje de actualización.
El utilizar RTP como protocolo de transporte también le aporta una gran diferencia a EIGRP en comparación con protocolos básicos de vector distancia como RIP, el cual no tiene un mecanismo para darse cuenta si los vecinos recibieron mensajes de actualización enviados. Para concluir con esta fase, veamos una topología en donde se aprecia cada mensaje que se comparten dos enrutadores. En primera instancia, se compartirán mensajes hello para descubrirse uno al otro y formar la relación de vecinos. Luego, cuando la relación de vecinos se haya formado exitosamente, ambos enrutadores se compartirán mensajes completos de actualización una sola vez. Y como un plus, podemos decir que estos envíos son confiables por el hecho de utilizarse el protocolo de transporte llamado RTP. Más adelante, los enrutadores seguirán compartiéndose mensajes hello periódicamente, pero esta vez es para monitorear el estado del vecino. Y por último, podríamos apreciar el envío de mensajes parciales de actualización. Y digo podríamos porque recordemos que estos solo suceden cuando ocurren cambios en la red. Muy bien, con esto damos por concluida esta segunda fase. Tercera fase de EIGRP, calculando las mejores rutas. Atentos. Cuando un router recibe un mensaje completo de actualización, agregará toda la información de topología recibida en su tabla de topología. Y luego deberá pasar algunas de estas rutas o todas a su tabla de enrutamiento. A ver, un router puede recibir varias rutas apuntando a una misma red, y en este caso, el router deberá elegir la mejor ruta para instalarla en su tabla de enrutamiento. Por otro lado, si el router recibe solamente rutas apuntando a redes individuales, entonces dicho router instalará cada una de estas rutas en su tabla de enrutamiento. La fase de calcular las mejores rutas tiene sentido solamente cuando existe más de una ruta apuntando al mismo destino. Entonces, vamos a aprender cómo EIGRP calcula la métrica de una ruta para que al final este protocolo seleccione como mejor ruta aquella con la métrica más baja. ¿Recuerdan que con OSPF podríamos predecir fácilmente la métrica de una ruta simplemente teniendo a mano el diagrama de la red y conociendo el costo de las interfaces? Pues esta predicción es bastante difícil de lograrla cuando se trata de EIGRP, porque este protocolo utiliza una ecuación matemática y una métrica compuesta que hacen muy difícil predecir el valor exacto de la métrica. Cuando hablo de métrica compuesta, me refiero a varios componentes que pueden intervenir en la ecuación matemática para obtener la métrica de una ruta. Por defecto, EIGRP integra dos componentes en la ecuación. Estos componentes son ancho de banda y retraso. El resultado de esta ecuación será un valor entero y representará la métrica de la ruta. Existen también otros componentes que pueden integrar la fórmula, como son la carga de una interfaz y la confiabilidad de la misma. También podemos incluir en este paquete a la unidad máxima de transmisión, MTU, asociada a la ruta. Sin embargo, estos componentes son raramente utilizados, y lo más común que encontraremos será una ecuación integrada solamente por el ancho de banda y el retraso de una ruta. A pesar que en la vida real raramente o quizás jamás tengamos que utilizar esta fórmula para calcular a mano la métrica de una ruta, es importante conocer la fórmula que emplea un router para calcular la métrica de la ruta. Cuando no se le ordena explícitamente al router que integre los demás componentes en la fórmula para el cálculo de la métrica, entonces este hará uso de la ecuación que integra por defecto solamente dos componentes, el ancho de banda y el retraso. La fórmula es la siguiente. En esta fórmula, el término en el denominador representa el enlace con ancho de banda más bajo en la ruta. El valor de este componente está representado en kilobits por segundo. Por ejemplo, si el enlace con el ancho de banda más bajo en una ruta es de 10 megabits por segundo, entonces estos 10 megabits por segundo equivalen a 10.000 kilobits por segundo,
Por lo tanto, esta primer parte de la fórmula nos da como resultado 1000. El otro término de la fórmula, retraso acumulativo, se refiere a la suma de todos los valores de retraso de todas las interfaces de salida de la ruta. La unidad utilizada para este elemento en la fórmula es, atento a esto, decenas de microsegundos. Utilizar el ancho de banda más bajo le permite a EIGRP evitar rutas con los enlaces individuales más lentos, los cuales usualmente son los enlaces con mayor congestión. Y utilizar la sumatoria de retrasos para cada enlace en la ruta también le indicará a EIGRP qué rutas evitar, porque una ruta con mayor número de enlaces presentará mayor retraso que otra ruta con menos enlaces. Así que, tomando en consideración estos dos puntos claves, EIGRP elegirá la mejor ruta con un poco más de balance que OSPF, por ejemplo. Hoy culminaremos con la tercera fase de este protocolo. Y para ello, vamos a ver un ejemplo en donde EIGRP calcula la métrica de una ruta. Vamos a hacer uso de esta topología de ejemplo. Lo primero que debemos saber es que, para calcular la métrica de una ruta, un router debe considerar, número 1, la información recibida en el mensaje de actualización enviado por su vecino, y número 2, la configuración de su propia interfaz por donde ingresó dicho mensaje. Como es de esperarse, en un mensaje de actualización se envía no solo la subred con su máscara de red. A esta información le acompañan también los componentes de la métrica, como son el retraso, el menor ancho de banda y el resto de componentes que vimos en el video pasado. Aunque para fines de este video, solo haremos uso de los componentes principales, el menor ancho de banda y el retraso. Cuando un router recibe un mensaje de este tipo, debe analizar todos estos elementos y también analizar el ancho de banda y el retraso configurado en su propia interfaz. ¿Cuál interfaz? Aquella por donde ingresó el mensaje. Esto con el fin de calcular una nueva métrica para la ruta recibida en el mensaje. Y antes de pasar a calcular la métrica de una ruta, quiero aclararles este punto. A medida que una ruta pasa por un nuevo enrutador, esta irá cambiando su métrica. En otras palabras, cada enrutador calculará una métrica para esa misma ruta. Y esto lo entenderemos mejor con un diagrama. Imaginemos que el router 4 anunciará la ruta hacia la red de destino 10.10.10.0. El router 4 creará su mensaje de actualización en el que describe la red, la máscara que ésta utiliza y también el ancho de banda de la interfaz que conecta a esa red, así como el retraso de esa misma interfaz. Este mensaje se envía al router 3 y primero se fija en el ancho de banda anunciado y lo compara con el ancho de banda de su propia interfaz. Si el ancho de banda anunciado por el router 4 es menor que el ancho de banda de su propia interfaz, entonces tomará ese valor para calcular la métrica y en cuanto al retraso anunciado, lo sumará al retraso de su propia interfaz y aplicará la fórmula para calcular la nueva métrica. Luego, el router 3 creará un mensaje de actualización con la ruta apuntando a la red 10.10.10.0 y lo compartirá al router 2. En este mensaje, igualmente listará los detalles de la red de destino, máscara, número de red, retraso acumulado y menor ancho de banda hasta el momento. Cuando este mensaje llega al router 2, el proceso se repite. Router 2 comparará primero el menor ancho de banda anunciado con el ancho de banda de su propia interfaz. Si el ancho de banda de su interfaz es menor que el anunciado, entonces tomará este valor para calcular la métrica. En caso contrario, utilizará el valor de ancho de banda anunciado. Luego, en cuanto al retraso, sumará el retraso de su propia interfaz con el retraso anunciado. Y entonces calculará su métrica para esa ruta. Igualmente, router 2 creará un mensaje de actualización y lo enviará al router 1. El proceso se repetirá. ¿Qué es lo interesante de todo este rollo? Bueno,
El valor de la métrica para la misma ruta cambiará en cada router. Si router 4 hubiese anunciado un valor de ancho de banda menor que el ancho de banda en cualquiera de los demás enrutadores, entonces este sería el valor de ancho de banda utilizado en el cálculo de la métrica en cada uno de los enrutadores. Y por último, el retraso se irá sumando a lo largo del camino, pues como vieron, cada router suma su propio retraso, y por esto se le llama retraso acumulativo. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula para calcular la métrica de una ruta en determinado punto de la travesía. En este ejemplo, router 2 envía un mensaje de actualización a router 1, en el cual da a conocer una ruta hacia la red 10.1.3.0 y le notifica a router 1 que, al menos hasta donde él tiene conocimiento, el menor ancho de banda es de 100.000 kilobits por segundo y que además esa ruta hasta llegar donde él ha acumulado un retraso de 100 microsegundos. El mensaje llega a router 2 y este hará una comparación entre el menor ancho de banda anunciado y el ancho de banda de su interfaz serial 01 por donde este router recibió el mensaje. Tras esta comparación, router 2 se da cuenta que su interfaz serial presenta un menor ancho de banda que el anunciado en el mensaje recibido. ¿Qué hará router 1 entonces? Simplemente, como en la fórmula del cálculo de la métrica se utiliza el menor ancho de banda, entonces hará uso del ancho de banda de su propia interfaz, pues es menor que el anunciado. Luego, cogerá el retraso de su interfaz serial 01 y lo sumará al retraso anunciado en el mensaje. Pero antes de utilizar estos valores en la fórmula, primero debe convertir los valores de microsegundos en decenas de microsegundos. Por lo tanto, si su interfaz serial presenta un retraso de 20.000 microsegundos, esto lo tendrá que convertir a 2.000 decenas de microsegundos. Y en cuanto al retraso anunciado en el mensaje, lo pasará de 100 microsegundos a 10 decenas de microsegundos. Al final, estos valores quedarán representados en la fórmula del siguiente modo. Como pueden ver, incluimos en la fórmula el menor ancho de banda de la ruta, que en este caso es el de router 1, y el retraso acumulativo en unidades de decenas de microsegundos. Luego, si hacemos este cálculo por nosotros mismos, obtendremos un valor de métrica un tanto distinta al que vemos en el ejemplo. Y esto sucede porque el sistema operativo de los routers redondea hacia abajo el resultado de la división. En este ejemplo, 10 elevado a la 7 entre 1544 nos da un resultado de 6476.6839, pero como les expliqué, este valor será redondeado hacia abajo para obtener un valor entero. Así que para el iOS de Cisco, el resultado de esta división es de 6476. Si router 1 tuviera varias rutas apuntando al mismo destino, entonces elegirá la ruta con la menor métrica y la instalará en su tabla de enrutamiento. Y con esto concluimos la tercera fase de EIGRP. El tema más complicado para los protocolos de enrutamiento dinámico es el de convergencia, pues cada protocolo debe valerse de sus propias herramientas para evitar bucles de routing al momento de la convergencia. EIGRP es un protocolo que converge muy rápidamente. En el peor de los casos, se puede llevar 10 segundos en converger. Esto es bastante impresionante. Pero ¿cómo EIGRP puede lograr esto? A diferencia de OSPF, por ejemplo, EIGRP no guarda información completa de toda la red, más bien, solo guarda información de los enrutadores vecinos, y la información más allá de estos a EIGRP no le interesa. Vamos a ver entonces esta información de vecinos que interesa a EIGRP. Desde la perspectiva de un router local, existen dos métricas interesantes y que este debe considerar. La métrica calculada por el router local hacia una red de destino y la métrica calculada por el router vecino
hacia esa misma red. EIGRP tiene sus propios términos para llamar a estas dos métricas. Número 1, distancia factible, y número 2, distancia reportada. La distancia factible es la mejor métrica que un router local calcula para una ruta determinada. En tanto, la distancia reportada es la mejor métrica que el router vecino calculó para esa misma ruta. Y para entender este asunto, vamos a utilizar la misma red de ejemplo del video pasado en el que hicimos cálculos de métricas. Como verán, router 2 tiene alcance a la red de destino 10.1.3.0 y este router debe calcular la métrica para esa ruta. Router 2 tiene conocimiento que el menor ancho de banda para esa ruta es de 100.000 kilobits por segundo y que el retraso acumulado para esa misma ruta es de 100 microsegundos. Con estos valores, Router 2 calcula su propia métrica para esa ruta. Después de aplicar la fórmula, Router 2 concluye que su mejor métrica para alcanzar la subred 10.1.3.0 es de 28.160. Así que, como esta es la mejor métrica de Router 2 para la ruta 10.1.3.0, EIGRP llama a esta métrica distancia factible, desde la perspectiva de Router 2. Una vez que Router 2 calculó su propia mejor métrica para la ruta en cuestión, enviará un mensaje de actualización a Router 1 con información de la ruta hacia 10.1.3.0. Router 2 no da a conocer la métrica calculada por él, pero sí le comparte los valores de menor ancho de banda y de retraso acumulado. Router 1 hará dos cálculos con estos valores. Primero, calculará la métrica que Router 2 tiene para esa ruta. Al aplicar la fórmula con los valores anunciados, Router 1 se entera que la métrica de Router 2 para la ruta 10.1.3.0 es de 28.160. Router 1 llama a esta métrica distancia reportada. Ojo con esto, la misma métrica que para Router 2 es distancia factible, para Router 1 es distancia reportada. Luego, Router 1 calculará su propia métrica para esa misma ruta. Y en este caso, hará todo lo que vimos en el video del cálculo de la métrica. Comparará el mejor ancho de banda anunciado con el ancho de banda de su interfaz y hará uso del menor de estos en la fórmula. Además, sumará el retraso de su interfaz serial 01 con el retraso anunciado. Luego de hacer el cálculo, Router 1 se da cuenta que su propia métrica para alcanzar la red 10.1.3.0 es de 2.172.416. Y Router 1 llama a esta métrica distancia factible. Como vemos, la distancia factible para un router puede ser la distancia reportada para otro. Es importante saber identificar estos dos términos, porque de esto depende que comprendamos los siguientes dos términos. Sucesor y sucesor factible. Atentos. Como les he explicado a lo largo de este curso de enrutamiento, un router calcula la métrica para cada ruta para alcanzar cada subred. A ver, si existen varias rutas apuntando a una misma subred, el router calculará la métrica de cada ruta y elegirá la mejor ruta, es decir, la ruta con la métrica más baja. Y esta ruta será instalada en la tabla de enrutamiento. En el entorno de EIGRP, a esta mejor ruta se le conoce como el sucesor o la ruta sucesora. En tanto, a la métrica del sucesor se le conoce como distancia factible. ¿Lo recuerdan? Bien, ya dije que el sucesor entonces será agregado a la tabla de enrutamiento. ¿Pero qué sucede con las demás rutas que apuntaban a la misma subred de destino? Pues EIGRP no las hará a un lado así como si nada. Más bien, determinará de esas otras rutas
cuál es la mejor después del sucesor para ocuparla como ruta alterna en caso que el sucesor falle. Estas rutas de respaldo son guardadas en la tabla de topología y serán utilizadas inmediatamente cuando el sucesor falle. Pero, ¿qué nombre reciben estas mejores rutas de respaldo? En el entorno EIGRP, estas rutas son conocidas como sucesor factible. Sucesor factible porque son rutas muy factibles para convertirse en el nuevo sucesor cuando sea necesario. Y acá viene lo más interesante. ¿Cómo un router determina cuándo una ruta puede ser sucesor factible? Pues existe una condición llamada la condición de factibilidad. Si una ruta cumple esta condición, entonces dicha ruta pasa a ser el sucesor factible. La condición de factibilidad es la siguiente. Si la distancia reportada de una ruta distinta al sucesor es menor que la distancia factible del sucesor, entonces dicha ruta se convertirá automáticamente en el sucesor factible. ¿Me captan la idea? A principio esta condición te hace fruncir el ceño, pero analízala, apréndetela y después comprenderla será pan comido. He aquí mi explicación para ayudarte a entenderla. En este diagrama tenemos la subred 1 como destino. Vamos a analizar todo este rollo desde la perspectiva de Router E. Router E tiene tres posibles rutas hacia subred 1. Obviamente, deberá elegir la mejor ruta, es decir, debe elegir el sucesor. ¿Cuál será el sucesor? El que tenga la métrica más baja. En otras palabras, aquella ruta que tenga la mejor distancia factible. Supongamos que, después de calcular la métrica para cada ruta, Router E decide instalar en su tabla de enrutamiento la ruta a través de Router D, porque esta ruta presenta la mejor métrica en comparación con las otras dos. Así que, Router E llama a esta ruta el sucesor, cuya distancia factible es de 14.000. A su vez, Router E debe decidir cuál de las otras dos rutas puede utilizar inmediatamente cuando el sucesor falle. Ojo, solo se puede utilizar un sucesor factible, y este será aquel que cumpla la condición de factibilidad. ¿Recuerdan el video anterior donde les expliqué que un router calcula también la métrica de la ruta del vecino hacia la misma red de destino? ¿Y que esta métrica es conocida como distancia reportada? Pues en su tabla de topología, el router E también guarda este dato para cada ruta alterna. De este modo, router E hará una comparación entre la distancia factible del sucesor con la distancia reportada de cada una de las rutas alternas. Aquella ruta alterna que presente una distancia reportada menor que la distancia factible del sucesor se convertirá finalmente en el sucesor factible. En este caso, Router E, tras hacer estas comparaciones, decide que la ruta a través de Router C es la que se convertirá en el sucesor factible, pues su distancia reportada es menor que la distancia factible del sucesor actual. De este modo, si la ruta a través de Router D falla, Router E inmediatamente instalará en su tabla de enrutamiento la ruta a través de Router C como mejor ruta hacia subred 1, simplemente porque esta ruta había sido seleccionada como el sucesor factible. Espero que con esta explicación hayan quedado claro los términos de distancia factible, distancia reportada, sucesor y sucesor factible, los cuales son esenciales para comprender el proceso de convergencia. Por casualidad, ¿te preguntaste qué sucede si un router no tiene sucesor factible? En casos como este, EIGRP se vale de un algoritmo llamado DUAL, algoritmo de actualización de difusión, para reemplazar una ruta caída. Pero esto podría ser tema de otro video. Si te interesa, déjame saber en los comentarios.
e implementación de EIGRP en routers Cisco. Atentos. Configurar este protocolo es bastante simple y con tan solo dos simples comandos podemos hacer que nuestra red utilice EIGRP en sus procesos de enrutamiento. Sin embargo, también existen otros comandos que podemos utilizar para sacarle más provecho a este protocolo de routing. Por ahora, empezaremos por los comandos más básicos y luego iremos viendo comandos adicionales. Para activar EIGRP en un router Cisco, bastará con digitar el comando donde ASN es el número de sistema autónomo que nuestra red EIGRP utilizará para compartir información de topología. Lo más importante aquí es lo siguiente. Para que dos enrutadores EIGRP puedan convertirse en vecinos y luego intercambiar rutas, estos deben estar configurados con el mismo número de sistema autónomo. Después que digitamos este comando, el router nos enviará dentro de la configuración de EIGRP. Y es ahí donde ingresaremos el siguiente comando. Prestemos atención especial a lo siguiente. Este comando nos sirve para hacerle saber al router en qué interfaces queremos que se active el protocolo EIGRP. Y tenemos que prestar atención a esto. En este comando podemos indicar el número de red solamente, o también indicar el número de red acompañado de una máscara wildcard. ¿Cuál es la diferencia? Si solo indicamos el número de red, el router entenderá que queremos activar EIGRP en toda la red con clase. ¿Ya saben de qué se trata esto? Bueno, solo por refrescarles la memoria, clase A tiene una máscara de 8 bits de red y 24 bits de host. Clase B tiene 2 octetos de red y 2 octetos de host. Y clase C tiene 3 octetos de red y 1 octeto de host. Voy a tratar de explicar esto a través de un ejemplo sencillo. Imaginemos que en esta ocasión queremos activar EIGRP solamente en la interfaz serial 001. Pero al ingresar el comando lo hacemos del siguiente modo. Como a este comando no le acompañamos del parámetro wildcard, entonces el router entenderá que queremos activar EIGRP en todas las interfaces que tengan una IP dentro de la red con clase 10.0.0.0, a pesar que hayamos escrito la red 10.1.4.0. Por lo tanto, el router 1 activará EIGRP en sus tres interfaces activas cuyas direcciones IP caben dentro de la red con clase 10.0.0.0/8. De modo que, si solo queríamos activar EIGRP en una interfaz, con solo el comando network y el número de red, no habríamos cumplido nuestro objetivo. Por esta razón, también existe la posibilidad de indicar después del número de red, la máscara de dicha red, la cual representamos por medio de un wildcard. Así, si la interfaz serial 001 tiene la IP con máscara, para que activemos EIGRP solamente en esta interfaz, tendríamos que utilizar el comando del siguiente modo.
Y ahora sí, el sistema operativo del router se centrará en activar EIGRP solamente en aquella interfaz que tenga una IP en el rango 10.1.4.0 hasta 10.1.4.255. Un dato interesante que podemos mencionar es el siguiente. En un router Cisco podemos escribir después del comando network cualquier dirección IP de host en lugar de una dirección de red, y el router no nos lanzará un código de error. Por ejemplo, si en nuestro caso hubiéramos escrito el comando de esta forma, al dar Enter, el router no nos advierte de nada, lo cual nos indica que el comando es válido. Pero luego, si vamos a ver toda la configuración que tenemos en este router, podremos darnos cuenta que el sistema operativo del enrutador cambió la dirección de host que escribimos por la dirección completa de red. Si lo que realmente queremos es que el router active EIGRP en la interfaz con una IP específica, entonces debemos establecer el comando del siguiente modo. Como podemos apreciar, la diferencia está en el wildcard, el cual escribimos 0.0.0.0 para indicarle al sistema operativo que queremos activar EIGRP en aquella interfaz con IP 10.1.4.1 específicamente. ¿Cómo verificar que la configuración de EIGRP esté correcta? Atentos. Como hemos visto a lo largo de este curso, EIGRP crea tres tablas durante todo su proceso. Tabla de vecinos, la de topología y la de rutas. Pero antes de que cualquiera de estas tablas sea creada, el iOS del router debe primero conectar toda esta lógica de configuración de EIGRP en sus interfaces locales. Y luego de que EIGRP se active en una interfaz, entonces el router podrá empezar a crear las tablas necesarias. Para verificar información en un router Cisco, hacemos uso del comando show en el modo de configuración privilegiada. A este comando principal le acompañan otros subcomandos que funcionan para EIGRP. Asimismo, existen comandos para verificar las interfaces en las que EIGRP ha sido activada. Comandos para verificar información de vecinos, comandos para ver información de topología creada por EIGRP y también comandos para ver aquellas mejores rutas seleccionadas por este protocolo. Veamos estos comandos en orden. Comandos para verificar interfaces. Para poder verificar las interfaces en las que EIGRP ha sido activado, podemos hacer uso de los tres comandos siguientes. Show running config, show IP EIGRP interfaces y show IP protocols. De estos tres comandos, quien realmente nos muestra las interfaces en las que EIGRP ha sido activado es el comando show IP EIGRP interfaces. Los otros dos comandos no nos dicen explícitamente las interfaces activas con EIGRP, pero sí nos dan suficiente información para poder concluir cuáles interfaces sí están corriendo EIGRP. Veamos el comando show IP EIGRP interfaces. Como vemos,
En este comando nos muestra una lista compacta de todas las interfaces activas con EIGRP. Y si se fijan, también están agrupadas por sistema autónomo. Así que, si tuviéramos corriendo dos o más sistemas autónomos, en este comando se nos mostrarían las interfaces activas con EIGRP para cada uno de ellos. También existen otras variantes de este comando, como las siguientes. Estas variantes muestran aún más información asociada a EIGRP para cada interfaz, como los intervalos para el hello y el hold time, así como el horizonte dividido. Pero como en este caso estamos trabajando con un simulador, estos comandos no son soportados. Veamos ahora el comando showRunningConfig. Este nos muestra la configuración que hayamos introducido en el router. Dependiendo cuánta configuración hayamos introducido en el router, se nos mostrará más o menos información. Pero debemos fijarnos en la parte de configuración de EIGRP. Como vemos, en esta sección encontramos el sistema autónomo asignado al proceso EIGRP y también las redes en las que EIGRP deberá buscar interfaces y activarse. Como ven entonces, acá no se nos muestran explícitamente las interfaces activadas con EIGRP, pero sí el número de red. Así que para saber las interfaces que EIGRP activará, debemos hacer una pequeña investigación y ver también las direcciones IP de las interfaces del router, y de esta forma comparar cada IP con las redes para cada sistema autónomo. Aquella interfaz con IP dentro del rango de la red establecida será entonces activada con EIGRP. Para finalizar, veamos el comando showIPProtocols. Este comando nos muestra información resumida de todos los protocolos de routing habilitados en el enrutador. En el caso de EIGRP, nos muestra resumen por cada sistema autónomo configurado en el enrutador. Pero, como podrán ver, acá tampoco se nos muestra información de cada interfaz activada con EIGRP, pero sí se nos muestran las redes con su máscara. Las interfaces con IP dentro del rango de estas redes serán entonces activadas con EIGRP. Ahora les dejaré el video donde configuro EIGRP en toda la topología y luego verifico información utilizando los comandos mencionados anteriormente. Nos vemos en la próxima con más comandos de verificación. Hasta entonces.
¿Qué comandos utilizar para verificar vecinos e IGRP? ¿Y qué comandos utilizar para mostrar las mejores rutas elegidas? Atentos. Mostrando vecinos e IGRP. Una vez que un router ha activado IGRP en una interfaz, este intentará descubrir vecinos a través de dicha interfaz, mediante el envío y recepción de mensajes Hello. Cuando dos routers comparten estos mensajes y ambos cumplen con los mismos parámetros, entonces estos se volverán vecinos. El mejor comando para verificar vecinos en un router es show IP IGRP neighbors. Este comando muestra los vecinos de un router basado en su dirección IP. Es decir, acá cada vecino se identifica por la dirección IP de su interfaz conectada al router local. Este comando además muestra la interfaz de salida del router local por medio de la cual el vecino es alcanzado. Además, el comando nos muestra el tiempo desde que estos routers se volvieron vecinos y el hold time, es decir, el tiempo que falta para que este vecino se considere muerto, en caso que no se reciba un nuevo hello de su parte. Este tiempo se reiniciará a 15 segundos cada vez que se reciba un nuevo hello. También podemos saber cuáles son los vecinos de un router local haciendo uso del comando show IP protocols. Este comando no nos dice explícitamente qué routers son vecinos, pero nos muestra los orígenes de información de rutas, que no es más que los routers vecinos que envíen información de rutas al router local. Si hacemos una comparación entre la información mostrada por el primer comando versus la mostrada por el segundo, comprobaremos que no difieren en cuanto a las direcciones IP de los routers vecinos. Mostrando información de rutas. Luego de que dos routers se convierten en vecinos, estos intercambian información de rutas, las guardan en una tabla de topología y después calculan las mejores rutas y estas son agregadas a la tabla de enrutamiento. Vamos a saltarnos el paso de la tabla de topología, porque será en la que más nos extenderemos después de este video. Bien, para mostrar la tabla de rutas hacemos uso del comando show IP route. Este comando nos mostrará todas las rutas conocidas por el router local, incluyendo rutas estáticas, conectadas y rutas dinámicas. Esta vez no les explicaré cada detalle de una tabla de enrutamiento, pues ya tenemos un video exclusivo para ello. Si por otro lado solamente queremos mostrar las rutas aprendidas por IGRP, debemos hacer uso del comando show IP route IGRP. Este comando es un tipo de filtro que permite mostrar solamente rutas del tipo IGRP. En el próximo video hablaremos del sucesor, sucesor factible, distancia reportada y distancia factible, todos estos temas de la tabla de topología. Hasta entonces. Thank you.
base de datos de topología utilizada por EIGRP. En esta fase es donde se ven involucrados la métrica, el sucesor, sucesor factible y distancia reportada. Atentos. Si recuerdan, en el plano de EIGRP, una ruta sucesora o un sucesor es simplemente la mejor ruta que tiene un router para alcanzar determinada subred. Por su parte, el sucesor factible es aquella mejor ruta después del sucesor que ocupará el lugar de este cuando surja algún problema. Toda la información utilizada para determinar cuál es el sucesor y cuál de las demás rutas cumple los requisitos para funcionar como sucesor factible reside dentro de la tabla de topología. Así que vamos a hacer uso de algunos comandos show para visualizar esta información. Y ahora haremos uso de una topología un tanto distinta. Esta topología nos muestra más caminos posibles para llegar a cada subred de destino. Un dato a tener en cuenta sobre esta topología es que los enlaces están utilizando los valores por defecto de ancho de banda y retraso, lo cual afecta en el cálculo de la métrica. Mostrando la tabla de topología completa. Cuando queremos desplegar la información almacenada en la tabla de topología, hacemos uso del comando showIP-EIGRP-topology. Este comando muestra tanto los sucesores como los sucesores factibles, en caso que estos últimos existan. También muestra todas las redes de la topología, tanto las aprendidas como las directamente conectadas. Vamos a aplicar este comando en router 1 y veremos qué información se nos muestra. Como vemos, aquí encontramos información de las 9 subredes de nuestra topología. Si se fijan, esta tabla contiene no solo la subred de destino, sino la ruta a través de la cual se alcanza cada subred. Vamos a centrar nuestra atención en una de las subredes para poder explicar cada detalle mostrado. Fijémonos en la subred 10.1.3.0/24. Definitivamente, esta es la subred LAN del router 3. Esta tabla nos dice que dicha subred tiene un sucesor y nos muestra la distancia factible de dicho sucesor. La siguiente línea pertenece a esa misma subred de destino. Y lo que esta línea nos indica es la ruta que router 1 tiene para alcanzar la subred de destino. Como ven, se nos dice que la ruta para alcanzar la subred 10.1.3.0 es a través del router cuya IP es 10.1.4.2. Esta es la IP de la interfaz serial 010 del router 3. Luego, en esta misma línea se nos muestran dos tipos de números entre paréntesis. El primero de estos es la métrica que router 1 ha calculado para esa ruta. Mientras tanto, el segundo número es la distancia reportada que el mismo router 1 ha calculado para esa misma ruta. En otras palabras, la métrica que router 3 calculó para esa red de destino. Por último, se nos indica una interfaz, la serial 010. Esta es la interfaz de salida que el router 1 utilizará para enviar paquetes a la subred LAN de destino. Es bueno saber que el router puede mostrar más de una ruta para cada subred de destino en el caso que existan. Por ejemplo, fijémonos en la subred 10.1.6.0/24. Esta subred nos dice que tiene dos sucesores y nos muestra por lo tanto las dos rutas posibles hacia esa misma subred. Ahora, ¿el router instalará ambas rutas en la tabla de enrutamiento? Podría ser, aunque eso lo trataremos en el próximo video. Hasta entonces.
Hoy continuaremos analizando la tabla de topología de EIGRP. Atentos. Identificando el sucesor. Desafortunadamente, el comando show IP EIGRP topology no nos dice claramente cuáles rutas son el sucesor y cuáles el sucesor factible. Por eso, tendremos que analizar ciertos datos para identificar por nuestra cuenta estos elementos. Primero notemos que en nuestra tabla no hay ningún sucesor factible, pues no hay ninguna línea donde se nos indique lo contrario. Fijémonos bien, en cada subred solo se nos habla de que existe uno o dos sucesores, pero nada de sucesor factible. Esto nos indica que, a pesar que en nuestra red de ejemplo, cada subred tiene varios caminos para llegar a un mismo destino, estas rutas no cumplieron la condición de factibilidad, por lo tanto, no aparecen en la tabla de topología como sucesor factible. Esta situación se debe a que todos los enlaces utilizan el retraso y ancho de banda por defecto, así que más adelante cambiaremos estos valores en algunos de los enlaces para que entonces tengamos sucesores factibles en nuestra tabla de topología. Por ahora tengamos presente que en esta tabla solo tenemos sucesores. Pero ¿cómo podremos reconocer un sucesor en la tabla de topología? La mejor forma de poder hacer este reconocimiento es que la ruta sucesora tiene la misma métrica que el valor indicado como distancia factible. El valor de la distancia factible se nos muestra en la primera línea de la subred destino. Esa es la mejor métrica por sobre todas las demás rutas para alcanzar esa subred. Por definición, un sucesor tiene la mejor métrica para alcanzar una red de destino. Por lo tanto, si una ruta tiene un valor de métrica idéntico a la distancia factible, entonces dicha ruta es el sucesor. Por ejemplo, en nuestra tabla de topología de router 1, podremos apreciar que la red de destino 10.1.2.0/24 tiene un sucesor, el cual tiene una distancia factible de 2.170.112. En la siguiente línea vemos la ruta para alcanzar dicha subred, la cual tiene una métrica idéntica a la distancia factible listada en la línea superior. Por lo tanto, esta ruta es la sucesora. Como vemos, para router 1, esta subred solamente tiene una ruta sucesora. Sin embargo, en muchas ocasiones, cuando EIGRP calcula la métrica de todas las rutas que apuntan a un mismo destino, normalmente solo una ruta presenta la mejor métrica, y por lo tanto solo una ruta se convierte en el sucesor. Sin embargo, en otras ocasiones, varias rutas resultan con una métrica idéntica. En casos como este, cuando se utiliza la configuración por defecto de EIGRP, este protocolo soporta una característica llamada balanceo de carga del mismo costo. Esta característica le dice a EIGRP que trate a las rutas con el mismo valor de mejor métrica como rutas sucesoras. Por ejemplo, si nos fijamos en la tabla de router 1, dos subredes tienen dos sucesores, la subred 10.1.6.0/24 y la subred 10.1.33.0/24. Utilizando la configuración por defecto de EIGRP, estas dos rutas sucesoras serán instaladas en la tabla de rutas y por lo tanto, ambas serán utilizadas para enviar tráfico a la misma subred de destino. Más adelante veremos algunos términos como maximum path y varianza, los cuales intervienen en este asunto de balanceo de carga en EIGRP. Mientras tanto, en el siguiente video hablaremos sobre cómo identificar sucesores factibles. Hasta entonces.
Hoy cambiaremos algunos ajustes en nuestra topología para poder tener sucesores factibles en la tabla de topología. Atentos. Como hemos visto en la tabla de topología de Router 1, no tenemos sucesores factibles. Por ejemplo, la red de destino 10.1.33.0 tiene dos sucesores, pero ningún sucesor factible. Y si vemos la topología, podremos comprobar que Router 1 tiene dos vías posibles para enviar tráfico a la red de destino 10.1.33.0. Si nos fijamos bien, ambas rutas están utilizando enlaces seriales, los cuales por defecto tienen un ancho de banda de 1544 kilobits por segundo y un retraso de 20.000 microsegundos. Datos que podremos comprobar si utilizamos el comando show interface serial 010, por ejemplo. Por esta razón, cuando EIGRP calculó la métrica para estas rutas, ambas obtuvieron un valor de métrica idéntico. Así que, al ser sucesoras, ambas serán instaladas en la tabla de enrutamiento, lo que comprobamos ejecutando el comando show IP route EIGRP. Entonces tendremos que cambiar algo en una de estas rutas para que solo una sea ruta sucesora y la otra pueda convertirse en sucesor factible. ¿Pero qué debemos cambiar para afectar el cálculo de la métrica? Pues podremos cambiar el ancho de banda y el retraso, o solamente uno de estos valores, en alguno de los enlaces. Para cambiar cualquiera de estos valores, primero debemos acceder a la interfaz del router y una vez dentro digitar el comando. Este comando sirve para cambiar el ancho de banda. El valor que le demos será en kilobits por segundo. Si lo que queremos es modificar el retraso de la interfaz, debemos hacer uso del comando. El valor que le demos a este parámetro será en unidades de decenas de microsegundos. Actualmente lo que tenemos es esto. Para el router 1, tanto la ruta a través de router 3 y router 2 son sucesoras, lo que significa que ambas serán utilizadas para enviar tráfico. Y lo que haremos será cambiar parámetros para que la ruta a través de router 2 quede como sucesor factible. Y por ende, solo se utilice cuando la ruta a través de router 3 falle. En mi caso cambiaré solamente el ancho de banda de la interfaz serial 020 del router 2. Y veremos cómo solamente este cambio afecta el cálculo de la métrica para esa ruta en router 1. Antes de hacer el cambio, les mostraré la tabla de topología de router 1. Ahora haré el cambio en la interfaz serial 020 de router 2. Una vez hecho este cambio, regreso a router 1 y ejecuto el comando show IP EIGRP topology para ver si existe algún cambio. Como pueden ver, ahora la ruta a través de router 2 cambió su métrica, la cual es mayor a la métrica de la ruta a través de router 3. Si vieron el video anterior, sabrán identificar cuál de estas rutas es el sucesor. Bueno, el sucesor en este caso es la ruta a través de router 3. ¿Esto quiere decir que la ruta a través de router 2 ahora es sucesor factible? De hecho que así es, pero ¿cómo he llegado a esta conclusión? Primero porque el comando show IP EIGRP topology solamente muestra rutas sucesoras y sucesores factibles. Esto es algo que hasta ahora se los comento. Y segundo, porque si nos fijamos bien, la distancia reportada de la ruta a través de router 2 es de 2.218.752, y esta es menor que la distancia factible del sucesor. ¿Y recuerdan la condición de factibilidad, la cual les expliqué en videos anteriores? Pues dado que la ruta a través de router 2 tiene una distancia reportada menor que la distancia factible del sucesor, esta ruta cumple la condición de factibilidad y por lo tanto se convierte en el sucesor factible. Si para esta misma subred tuviéramos tres o más rutas, obviamente tendríamos que analizar por nuestra cuenta cuál de ellas tiene la menor distancia reportada y compararla con la distancia factible del sucesor. Y solo así podríamos darnos cuenta cuál ruta es el sucesor factible.
Bien, ahora que tenemos solo un sucesor y un sucesor factible, vemos la tabla de enrutamiento de router 1 y confirmamos que para la red de destino 10.1.33.0 solo hay una mejor ruta, aquella que atraviesa router 3. Para finalizar, si apagamos la interfaz serial que conecta router 1 con router 3 y luego vemos la tabla de topología de router 1, veremos que la que era el sucesor factible ahora es el sucesor, el cual se utiliza para enviar tráfico a la red 10.1.33.0. Mostramos la tabla de enrutamiento de router 1 y confirmamos. Muy bien. En el próximo video probablemente hablaré sobre Maximum Path y varianza. Hasta entonces.
Hoy veremos dos aspectos referentes al balanceo de carga en EIGRP: Maximum Path y Varianza. Atentos. Al igual que en OSPF, EIGRP soporta la habilidad de insertar en la tabla de enrutamiento más de una ruta hacia un mismo destino, y luego el router se encargará de enviar tráfico a dicha red utilizando estas rutas. Ya sabemos que en la tabla de rutas se insertan solamente las mejores rutas hacia un destino. En ocasiones, muchas rutas tienen el mismo valor de métrica y por lo tanto, todas ellas serán agregadas a la tabla de rutas. Pero ¿cuántas rutas apuntando a un mismo destino podemos instalar en la tabla de enrutamiento? ¿Acaso existe algún límite? Por supuesto que sí. Este límite lo pone la versión del sistema operativo del router y también la misma plataforma del router. Por defecto, el iOS de los enrutadores Cisco traen configurados un máximo de 4 rutas. Es decir, que por defecto, si un router tiene 5 rutas con igual métrica hacia un mismo destino, solamente podrá insertar en la tabla de rutas 4 de ellas. Y luego el router hará balanceo de carga utilizando estas 4 rutas. Pero este límite en EIGRP se puede extender haciendo uso de un subcomando de configuración: Maximum Path Valor. El valor que escribamos acá será el máximo número de rutas de igual métrica apuntando a un mismo destino que podrán ser insertadas en la tabla de rutas. Dado que estamos trabajando con un simulador de red, no podremos ejecutar este comando en nuestros routers. Para poder visualizar este parámetro en un router Cisco, podremos hacer uso del comando Show IP Protocols. Varianza. EIGRP a menudo calcula valores de métricas que no son exactamente iguales. Como hemos visto en videos anteriores, la métrica que calcula EIGRP casi siempre resulta en valores arriba del millón. Y esto hace menos probable que dos rutas tengan un valor de métrica idéntica. ¿Qué pasa con esto? Pues que cuando queremos utilizar dos rutas para hacer balanceo de carga, pero la métrica de cada una es un tanto diferente, EIGRP solo instalará en la tabla de rutas aquella con la menor métrica, aunque la diferencia entre valores solo sea de un dígito. En este caso, no podríamos utilizar ambas rutas. Afortunadamente, el sistema operativo del router incluye el concepto de balanceo de carga de costo desigual. En otras palabras, que aunque dos rutas presenten valores de métrica un tanto distintos, ambas pueden ser instaladas en la tabla de rutas y por lo tanto podremos hacer balanceo de carga. Para poder lograr esto, debemos hacer uso de un ajuste de EIGRP llamado varianza. La varianza es simplemente un valor entero multiplicador. Este valor va desde el 1 hasta el 128. La varianza permite que rutas cuyas métricas sean relativamente cerca en valor sean consideradas iguales y por lo tanto sean instaladas en la tabla de rutas. ¿Cómo funciona este tema de la varianza? Los tres puntos siguientes explican el funcionamiento de varianza. La varianza es multiplicada por la distancia factible, es decir, la métrica de la mejor ruta. Todo aquel sucesor factible cuya métrica sea menor o igual al producto resultante en el punto anterior será instalado en la tabla de enrutamiento. Esto solo pasará si el ajuste de Maximum Path lo permite. En otras palabras, que tengamos un Maximum Path superior a 1. Rutas que no son sucesor ni sucesor factible no serán nunca agregadas a la tabla de enrutamiento, sin importar el ajuste de varianza. Esto es así para evitar bucles de comunicación. Veamos estos puntos a través de un ejemplo en el que los valores de distancia factible y distancia reportada se muestran muy simples para entender mejor el tema. Imaginemos la siguiente red. En esta red, router 1 tiene 3 posibles caminos para enviar paquetes a la red local de router 5. La ruta a través de router 2 tiene una métrica de 60 y una distancia reportada de 40. La ruta a través de router 3 tiene una métrica de 100
y una distancia reportada de 80. Y la ruta a través de router 4 tiene una métrica de 80 y una distancia reportada de 50. Con este escenario podemos concluir que la mejor ruta para router 1 es la ruta a través de router 2, pues presenta la métrica más baja. El sucesor factible será la ruta a través de router 4, porque la distancia reportada de este es menor que la distancia factible de la mejor ruta. La ruta a través de router 3 no es ni sucesor factible. Vamos a ver qué sucede si aplicamos la varianza con valor 1 y 2 en este escenario. Recordemos que la varianza será multiplicada por la distancia factible, es decir, la métrica de la mejor ruta. En este escenario, la distancia factible es de 60. Es obvio que con la varianza establecida en 1 no habrá ningún cambio, así que saltemos a varianza 2. Al multiplicar la distancia factible por varianza 2, obtenemos 120 como resultado. Comparamos ahora las rutas distintas a la sucesora y veremos qué pasa. La ruta a través de router 3 tiene una métrica de 100, la cual es menor a 120. Ahora sí podrá ser instalada la ruta en la tabla de enrutamiento de router 1. Como vemos, ahora esta ruta tiene una mejor métrica que el sucesor. Sin embargo, esta ruta no será instalada en la tabla de routing porque no es un sucesor factible. Ahora comparamos la ruta a través de router 4. Métrica de esta ruta es de 80, la cual es menor que 120. ¿Será esta ruta instalada en la tabla de routing de router 1? Por supuesto que sí, porque esta ruta es un sucesor factible. Por lo tanto, aplicando este nuevo ajuste llamado varianza, ahora router 1 podrá instalar dos rutas en la tabla de enrutamiento y realizar balanceo de carga. Para finalizar, debemos saber cómo aplicar la varianza en cualquier router y pues esto lo hacemos con el comando. El valor que le demos a la varianza será un entero entre 1 y 128. Espero que hayan quedado claros los temas que les expliqué en este video. Cualquier duda que tengan referente a esto, me escriben en los comentarios. Hoy veremos el último tema del curso de EIGRP, sumarización automática. Atentos. La sumarización automática es una característica de los protocolos de routing que permite a un router anunciar una ruta resumida, que no es otra cosa que una red completamente con clase, en sus mensajes de actualización, particularmente cuando el router está situado en el perímetro entre redes con clase. Es decir, cuando el router está conectado de un lado a una red de clase A, B o C, y del otro lado a otra red con clase A, B o C diferente. Es entonces cuando el router resume rutas. La sumarización automática puede ser activada o desactivada en un router. Para entender este concepto, veamos este ejemplo. Router 1 tiene conectado 4 subredes de clase A a su derecha, pero a su izquierda tiene conectado una subred de clase B. Router 1, al momento de anunciar sus redes conectadas al router 2, este no envía una ruta individual por cada subred de clase A. Más bien, envía una sola ruta resumida de clase A, en la que englobe todas las subredes de clase A. Esta ruta resumida es la red 10.0.0.0/8. En este ejemplo, estamos suponiendo que la sumarización automática está activada. Por lo tanto, router 2 aprenderá una ruta para la red 10.0.0.0, la cual representará a cualquier subred dentro de esa misma red con clase. En este ejemplo, no tenemos ningún problema con sumarización automática, pues router 2 reenviará tráfico dirigido a cualquiera de las subredes de la derecha mediante su interfaz serial 000. Y es que la sumarización automática no causa problemas en redes contiguas, pero sí lo hace en redes no contiguas. Veamos estos conceptos para entender bien el tema. Redes contiguas. Las redes contiguas son redes con clase en las que los paquetes enviados entre cada subred
pasan solo a través de subredes de la misma red con clase, sin tener que pasar a través de subredes de otra red con clase. Redes no contiguas. Son redes en las que los paquetes enviados entre al menos un par de subredes deben atravesar subredes de una red con clase distinta. Ahora, extenderemos el ejemplo anterior para crear una red no contigua y ver el problema que causa la sumarización automática en este tipo de redes. Como podemos ver, hemos agregado un nuevo router, router 3, el cual tiene conectado 4 subredes de clase A. Pero a la derecha también tenemos subredes de la misma clase. Esta es una red no contigua porque, por ejemplo, los paquetes enviados de las subredes de clase A tienen que atravesar subredes de clase B, y aquí viene el problema. Si habilitamos sumarización automática en router 1 y router 3, estos enviarán una ruta resumida al router 2. Esta ruta resumida apunta a la subred 10.0.0.0/8, es decir, router 2 recibirá información de la misma red 10.0.0.0 tanto por la interfaz serial 001 como por la interfaz serial 000. Y este es el problema real. Router 2 agregará ambas rutas a su tabla de enrutamiento, una ruta apuntando a la derecha y la otra apuntando a la izquierda. ¿Qué hará router 2 cuando le llegue un paquete con dirección IP de destino 10.3.4.10, por ejemplo? Router 2 podría enviar algunos paquetes por interfaz de la derecha y otros por la interfaz de la izquierda. En otras palabras, algunos paquetes pueden llegar al destino correcto, mientras que otros no lo harán. Estos problemas de comunicación podremos evitarlo de dos formas. Número 1, creando un plan de direccionamiento IP que no cree redes no contiguas. O número 2, evitar a toda costa utilizar sumarización automática. La mayoría de redes de la actualidad solamente utilizan OSPF o EIGRP como protocolos de ruteo, los cuales traen inhabilitado la sumarización automática, pero también se puede activar con un comando de configuración. En el caso de EIGRP, esta característica se inhabilita con el comando no autosummary. Y para activarlo, solo escribimos autosummary. Para finalizar, les dejaré la configuración de la topología utilizada en este video. Mostraré la tabla de routing antes y después de sumarización automática. Y con esto daremos conclusión al tema de EIGRP, para poder iniciar un nuevo curso, pero esta vez de switching. Hasta entonces.
Let's go. Thank you.